capture life's moments like never before with Rockbrook Camera, Nebraska and Western Iowa's premier camera store since 1975. Rockbrook Camera is not just about selling you a camera. It's about helping you become a real photographer, recording your life and sharing it with others. Today's cameras are faster, easier to use, capable of shooting stunning video, and with film photography making a comeback, there's never been a better time to dive into the world of photography. Rockbrook Camera goes as fast or as slow as you want to go. You can try before you buy with camera rentals, or give that older generation camera in the used department a whole new journey. Find Rockbrook Camera, one block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and at rockbrookcamera.com. That's rockbrookcamera.com. Discover or rediscover your love of photography today at Rockbrook Camera. Great photography begins here. Podcast Los Tres Amigos. Y la recomendación de hoy es Fast Five o Fast and Furious 5. No sé qué viene tanta sorpresa porque en la captura de la presentación ya viene el póster, en fin, pero bueno. Bueno, ahora que todo se ha ido de madre y hasta hacen spin-offs en los que resumen la película en el tráiler sin ningún tipo de vergüenza, estoy hablando de Hobbs and Shaw, obviamente, os traigo la quinta entrega de una de las series de acción más conocidas del panorama actual. ¿Y por qué la recomiendo? Pues porque me gusta mucho el cine de acción. Pero me gusta el cine de acción actual más allá de cualquier entrega de Misión Imposible o Mad Max Fury Road. No, nada, niente. Por eso os recomiendo esta película. Tras cuatro entregas en las que la serie estaba prácticamente sentenciada para acabar en el mercado de cine directo a DVD, nos llegó esta sorpresa que insufló vida al juguete de una manera asombrosa. Que las siguientes entregas hayan funcionado bien, Dios, está a punto de llegar la novena. Eso es otra cosa. ¿Alguien se acuerda de la sexta? ¿Alguien? ¿Hola? De hecho, la presentación de los protagonistas en esta entrega, interpretados respectivamente por Paul Walker y Jordana Brewster, muertos de hambre al llegar al Brasil, necesitados de empezar una nueva vida, siempre me pareció una declaración de intenciones a la hora de empezar una nueva entrega de una serie que no daba más de sí desde hacía ya tres películas. Pues eso. Yo os la recomiendo porque es intrépida, es brutal. El guión funciona perfectamente y no trata al espectador como un tonto, porque se ríe de las carreras de tuning, porque el reparto está perfecto, porque The Rock y Vin Diesel se encuentran aquí, porque he hecho mucho de menos a ese actor de registro limitado pero clásico que era Paul Walker, y porque simple y llanamente, again, me gusta mucho el cine de acción. Eso sí, ahora en serio, esa pataki, ya pro, no más, no funciona. Pues nada, espero que os guste tanto como a mí. Cuidaros mucho de parte de los tres amigos, dejad los prejuicios en la puerta, coger un enorme cubo de palomitas y disfrutar de esta película brutal que podréis encontrar en Apple TV o Rakuten TV. ¿Rakuten TV? ¿Pero qué es esto? ¿Quién se le ocurrió este nombre tan feo? Los Tres Amigos. Un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? Oh, 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 O'Reilly. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.